la sierra que más aporta agua a este lago es la sierra de Pepoza. Y el manantial está aquí al sureste. Ahí brota el agua. Además de ese aporte que tiene hasta un manantial y un arroyo todo el año corriendo agua, hay otros dos. Uno que proviene de este cerro de Huatzetzenco y que desemboca aquí en la parte norte. Y el otro es el cerro de La Paila, que está acá al sur, Ojiwingo. Paila, Ojiwingo. Entonces son los tres principales aportes de agua natural, o sea, el agua del manantial. Va por un acueducto y desemboca en lo que se llama la caja de agua de Tepeapulco. Pues ahí tienen ustedes un primer aporte de agua potable. Y fíjense, estamos hablando del siglo XVI, pues el acueducto todavía funciona y ahí está la pila de agua escurriendo, ¿no? Caja de agua le llaman porque es un monumento en forma de caja. Ahí está escurriendo el agua por unas figuritas de león, por la boca de sal. Ahora, cuando subamos a los cerros vamos a apreciar cómo el Tule está invadiéndolo. Y si no se toman medidas para que se quite ese elemento, pues el lago no va a durar más de 7 años. Ya se ha calculado que en 7 años, si no se toman medidas de control, se va a secar. Y que el agua que quede debajo va a durar entre 3 y 4 años. O sea que de aquí a 10 años, si no se hace un rescate verdaderamente del lago, todas esas poblaciones que acabamos de mencionar van a tener problemas de abasto de agua potable.